Un paro de labores de brazos caídos realizaron este día empleados de los diferentes departamentos de la Municipalidad de La Ceiba, luego que la Alcaldía de La Ceiba les adeuda 2 meses y medio de salario. En esta ocasión los trabajadores se tomarán las instalaciones de La Pedrera, donde amenazan con acciones más fuertes de no llegar a un acuerdo laboral. Porque Dios es grande, pero porque el trabajo que ahorita estoy realizando, pues no hay nada, ni lo dan. Dicen que más mañana y más mañana. Y lo que sí le pido al señor alcalde que los pague, porque eso es todo, porque así solventamos nuestros problemas y vamos a seguir trabajando, porque ¿verdad? Estoy con todas las ganas de trabajar para esta ciudad, pero también mi estómago me pide comida, porque usted sabe, el carro no trabaja si no le echa gasolina. Bastante eficaz, ¿va? Porque no habíamos tenido la oportunidad de hacer un movimiento, ¿va? Pero llegó la oportunidad ya de poder levantarlos, ¿va? Y decirle al alcalde que tenemos necesidad, que tenemos cómo, necesitamos pues cómo mantener nuestras familias. Hay padres que ahorita pues han sacado sus hijos del colegio, de la escuela, porque no les ha caído el dinero suficiente para pagar. Cada compañero tiene un problema en sus hogares. A nosotros pues le van a decir que lo están sacando de sus viviendas, de su alquiler, la alimentación. Y ese es un caos que hay en cada hogar de cada trabajador. Esos entienden. Además, en la entrada principal de La Pedrera, los perjudicados colocaron una pancarta que decía: "Señor alcalde, tenemos hambre, necesitamos el pago de nuestros salarios", el cual a través de un convenio entre ambas partes, se espera que a partir de mañana viernes 10 de julio, se les comience a cancelar a los empleados. Pues llegamos a un acuerdo donde él le va a llevar el mensaje al alcalde, tomó nota él de todas las peticiones de los empleados y él se comprometió, ¿verdad?, que del día de mañana, del día de hoy jueves 9 a mañana 10 de viernes se hará pago de una quincena. Otra de las peticiones de los trabajadores municipales es la exigencia de los servicios médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que se les dejó de otorgar por la mora de pago que mantiene la alcaldía ceibeña con el centro médico. Por lo que me tocó en algún momento vivir esa experiencia y posteriormente llevarla a otros niveles, de que no se tiene el uso, ¿verdad?, el derecho que les asiste en cuanto a este bien, pero es porque se ha acumulado una deuda sustancial, la cual se está tratando de llegar a un acuerdo importante para que se convenga, pero al final todo es un tema económico, ¿verdad? Pero ante eso no es causal para no afrontar esta responsabilidad, y yo creo que eso hay que hacerlo de forma inmediata, porque también requiere, es un derecho que les asiste a ellos. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Desde la ciudad de La Ceiba, les informó José Guillén.